Hola, bienvenida. En este video te voy a mostrar cuál es el proceso que utilizo cuando trabajo con un cliente, ya sea vía online o físicamente. Me da mucho gusto presentar este caso que para mí ha sido muy especial. Ella está decidida a dar un paso hacia adelante y aquí estoy yo para ayudarle. Así que te darás una idea, básicamente, cómo es que funciona el proceso. Dale like y comparta. Como siempre, me interesa muchísimo saber si esto te gustó para seguir dando más información de este tipo. ¡Chao! So you want me to tell you about it? Yeah. Okay, so it starts with here. First, daily, I will worship him with my body and my spirit. I will worship God because God is the center of my life. Everything that I do revolves around him. So in order for me to do God's will, he wants me to be healthy. Healthy means eat right and exercise. Bueno, básicamente ella me estaba explicando aquí qué fue lo que puso en su vision board. The vision board es todo aquello que tú imaginas que va a suceder en tu vida en el futuro. Y eso te permite mantenerlo no solo en el papel, sino que te hace proyectarlo al subconsciente y se mantiene de una manera más positiva. So this hard, I can't squeeze. You don't have the little things, it squish your lemons? No. No. I love it. Whatever. Isn't Target, Walmart. Is a lemon squeezer? Yeah. In Safeway. Where are you going for grocery shopping? Costco's. You can find that in the middle. Costco's, or I go to Walmart sometimes. Okay, could the lemon in the house? Yeah, I love it. I cannot live without that. It's really nice. Oh. And have the water. That's it? Mm-hmm. Okay. The first thing you need to look at is the ingredients. Okay. So it's a lemon juice from concentrate, water, concentrate, lemon juice, sodium bisalte. That's not preservative. Not preservative really. And lemon oil. Mm-hmm. Sulfites. When you read an ingredient and you don't know what it means, don't do it. It's not trash. It's not for trash. I mean, throw it away because it has something that you don't know. Your body even know. Mm-hmm. If you know it's sugar, you know it's sugar. You know what I mean? Mm-hmm. But it has a lot of things. Maybe it don't have sugar, you can check this, it's no sugar at all, no fat, I'm good. Mm-hmm. And it's into the macros. When you get the ingredients, that stuff make us feel inflammations. Explain me what that means. This? How often you get that? I've been backing up off of everything. I like cereal, but I haven't been eating it. I've been getting it, but I haven't really been eating the cereal. Just a salt shaker. So, I like cereal, and I try to eat what I think in my mind are healthy, like cereal, protein, because it has nuts and almonds and stuff like that, you know. Mm-hmm. In my mind, I'm thinking this is good. Okay. All right. Let me tell you what's in it. It says whole grain wheat, sugar contents is 2% or less, of mild corn syrup, brown rice syrup. Nos enfocamos básicamente a leer y a revisar cada ingrediente que ella tenía en su cocina y le pedía que por favor me leyera los ingredientes y que me dijera que si todos los ingredientes de las cajitas que tenía ahí los conocía. La mayoría me decía no, ni siquiera puedo
pronunciar exactamente los nombres. Entonces eso es lo que hacemos, hacemos una revisión de eso. Seguidamente pasamos a revisar cosas que están en la refri. Como pueden ver, miren, ella es una persona sola y vean la cantidad de comida que tiene. Esto es normal, esto es normal aquí donde vivo en los Estados Unidos. La gente tiene muchísima comida siempre, sin importar si la va a usar o no, como que se compra impulsivamente, sin importar si tiene o no, nunca planifican, por ejemplo, como ir a un supermercado y hacer una lista de cosas que realmente necesitan y no de comprar por comprar. Muchas veces nos vamos al supermercado, no llevamos lista y vamos con hambre. No sé si les ha pasado, de todo se les antoja, de todo quieren comprar y es bastante complicado poder comprar cosas necesarias. Así que ese fue el proceso. Ella me enseñó, luego me preguntó sobre un snack que tenía ahí, que tiene queso, unas pasas y un jamón cortado. Es igual comida procesada. Igual expliqué si es algo que se come esporádicamente, no pasa nada, pero si lo tienes en la casa de fijo lo vas a consumir. Si esto es un snack de que, por ejemplo, vas en la calle y es como lo único que hay, no es un problema. Y así concluimos con esto. Aquí se van a sorprender del antes y después de las fotos que me mandó cuando arregló su cocina. Y yo muy encantada de poder ayudarle. Espero que esto te haya ayudado. Dale me gusta y comparte porque es una bendición para mí. Chao, chao.